Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, el PRM ya tiene sus candidatos para el exterior. Ya el PRM seleccionó sus candidatos para diputado de ultramar. Ah, pero eso está bien. Muy bien por el PRM que eligiera sus candidatos a tiempo. Pero, ¿cómo? ¿Que eso no van para parte? No, pero eso es lo que tienen votos. Eso fueron los que ganaron. Los que tienen votos. Esos son los candidatos. Los que tienen votos para ir a unas elecciones nacionales. Entonces ya el PRM elige a sus 7 candidatos a diputados de ultramar y está exhortando a los PRMistas a votar en las primarias del domingo primero para elegir a su candidato presidencial. Esa es la información que da el PRM. El PRM da una información que ya tiene seleccionado sus candidatos. Dice que mediante la Comisión Nacional Electoral Interna, el PRM informó que los 7 candidatos a diputados de ultramar, electos el pasado fin de semana en la convención de militantes celebrada de manera simultánea el domingo en las 3 circunscripciones del exterior, en una exitosa jornada de cara a las elecciones del 2024. Dicen que la comisión, haciendo uso de sus atribuciones conforme a la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, declaró ganadores en la circunscripción 1 del exterior a los más votados en la referida convención de militantes, respetando la cuota de géneros en el siguiente orden. Norberto Rodríguez Vázquez vuelve otra vez como candidato. Norberto. Kenia Felicia Vidó Parra y Cirilo Morón Tatén. Ahí están los candidatos del PRM en la parte que corresponde a Nueva York, la circunscripción número 1. Repetimos que está Norberto Rodríguez Vázquez, ese es un destacado dirigente comunitario de la zona de New Jersey, actual diputado. Kenia Felicia Vidó Parra, cuando viene a ver también es diputada, yo no sé si es diputada. Si alguien sabe, si esa señora es diputada, que me lo haga saber porque yo no sé quién es. Y Cirilo Morón Tatén, ese sí lo conocemos, ese es alias 809, ese lo conoce todo el que ha ido a Nueva York. Declaró también la comisión como ganadores y en consecuencia candidatos oficiales del partido por la circunscripción número 2 del exterior para postularse al cargo de diputado de ultramar a Adelis de Jesús Olivares y Eduard Enríquez Cruz Asunción. Los ganadores y candidatos oficiales del PRM por la circunscripción número 3 del exterior para postularse al cargo de diputado
de Ultramar son Julio César López Peña y Angélica Natividad Nova. El organismo llamó a votar de manera masiva en la convención para dejar el candidato, para elegir el candidato presidencial del PRM el próximo domingo 1 de octubre. Pero eso sea ya, los del exterior no van a votar en la convención del PRM. No hay elecciones en el exterior. Ellos sacaron su diputado, pero no le van a dar la oportunidad a los de allá que voten por los candidatos presidenciales, cuya elección se va a realizar el próximo 1 de octubre. Seguimos con más.